¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Marino Zapete. Para mí es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio, El Jarabe. Gracias por preferir este programa a esta hora de la tarde en la televisión dominicana. Y gracias también a las personas que nos sintonizan a través de la radio. Radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana. Saludos a la gente que nos ve a través de internet en el mundo, teleradioamerica.com, y gracias a los que nos ven cada tarde en Televisión Dominicana, a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe. Para todos, pues, nosotros mandamos nuestro abrazo. Hay que decir que la gente de Televisión Dominicana ven este programa dos veces, o tienen la oportunidad de verlo dos veces cada día, a las 3 de la tarde y también a las 7 de la noche. Saludos a la gente que nos escribe y a la gente que nos ve por YouTube. La dirección, mi correo electrónico, msapete@gmail.com, para usted escribirnos. Y para ver el programa por la vía de YouTube, El Jarabe de Zapete, cuando lo suben, porque algunas veces tengo que denunciarlo, los muchachos se duermen y no lo suben. Y después me dicen una excusa, una cosa, pero casi todos los programas están ahí, así que ya ustedes saben, pero hay que denunciarlo. Nuestra cuenta de Twitter, @mzapete, así es que a través de esa cuenta ustedes pueden seguir los comentarios que nosotros escribimos, y a través de Edith Febles ustedes se enteran de lo último que pasa, porque ella siempre tiene la noticia más reciente. Febles. Hola, señor Zapete, ¿cómo está usted? Zapete Gorniel. ¿Cómo le va? Argentina. Saludos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros a esta hora. Bueno, creo que sí, tenemos disponibles en el día de hoy una fotografía de un ciudadano para decirles, como dice Zapete, lo último. Es un ciudadano que estuvo acusado como implicado en la matanza de Paya. Recuerden que ahí mataron a 7 ciudadanos colombianos en una matanza que sembró de asombro a este país por tráfico de drogas. Involucrados 22 personas, entre esas 22 personas estaba Andrés Berroa, alias El Capi. El Capi fue sobreviviente de la matanza. ¿Recuerdan el caso? Yo no sé si es bueno recordarle a la gente. Cuando aparecen muertos los ciudadanos de Paya en un cañaveral, se conoció posteriormente que un ciudadano había abordado un motoconcho, le había pagado para que lo llevara herido a una clínica. Posteriormente fue llevado, creo que al Hospital Central de las Fuerzas Armadas por medidas de seguridad. Ese era el Capi. Bueno, pues fue condenado a 8 años de prisión. En la actualidad, uno no sabía de él desde entonces. Esto fue 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, hace 6 años. Bueno, pues el Capi, señor Zapete, estaba libre. Fue arrestado anoche. Según la Dirección Nacional de Control de Drogas, interceptó una embarcación, una lancha rápida que venía por los predios de Barahona. Llevaba 600 kilos de cocaína, arrestado junto a un ciudadano dominicano. Ahí está el Capi, arrestado junto a un ciudadano dominicano, el Capi, que yo quiero decirle, recuerdo una nota y aquí la tengo del periódico Hoy, que este implicado en la matanza de Paya no fue juzgado como extranjero, poseía cédula de identidad dominicana, serie 23, es la serie de San Pedro de Macorís, que siempre dicen, yo soy serie 23. Bueno, pues el Capi podía decir lo mismo, yo soy serie 23. Había conseguido la cédula 023015177-3, atribuida a un abogado fallecido en San Pedro de Macorís. Berroa Mercedes también se le conocía como René Rueda Martínez, decían en ese momento. Dijo que durante 6 años había sido miembro de la Marina Colombiana. Es uno de los 22 acusados en ese momento, decía, de la matanza de los 7 colombianos, el 4 de agosto del 2008. En el juicio también se le conocía por los apodos de Fran, El Capi y Venezuela. Él, de Berroa Mercedes, se discutía en ese momento si ese era su nombre. Este es el nombre que ha dado la DNCD de la persona arrestada anoche.
La acusación del Ministerio Público lo identificaba en ese momento como colombiano. Este hombre, déjenme decirle, que tenía derecho hasta votar en este país. Entonces, fue arrestado. Oye, esa pena del 2008 hasta ahora. Sí, dice aquí que Andrés Berroa Méndez, Andrés Berroa. Es lo que publica el periódico El Nuevo Diario. No, Berroa dice, cuando el día 23 de abril del 2014. De hoy. ¿Verdad? De hoy. Ale, le ponen el Méndez, pero siempre Andrés Berroa Mercedes. Ah, ok. De hecho, el periódico Diario Libre lo cita con ese nombre. Creo que debe ser el nombre porque era el que tenía y la DNCD ha dicho que es la misma persona que estuvo involucrada en el caso Paya. Entonces, bueno, pero ninguno de esos nombres son reales. ¿Qué más da si es Méndez o Mercedes? Ya sabemos que ese era el nombre bautizado en República Dominicana, en San Pedro de Macorís, y que en ese momento las autoridades, el Ministerio Público, suponía que su nombre real era, oye esto, René Rueda Martínez. Quizás ahora sepan el nombre real de él, mírenlo ahí, el nombre real de él, porque él era, él se lo llevaron de inmediato anoche a la Florida. Lo van a juzgar en los Estados Unidos, tanto a él como, si tú tienes la nota ahí, entonces tiene el nombre del apellido Félix, que por ese Félix, terminado en Z, debe ser de ahí mismo, de los predios del sur, de Barahona y todo eso. Al principio, cuando él iba a juicio, yo recuerdo que cubrí parte de ese juicio, iba con muchas vendas en la cabeza, yo no sé si ustedes recuerdan, con la cabeza llena de gasa, porque él le dieron un par de balazos, él se salvó en tablillas, porque se equivocaron, dice que se hizo el muerto, cuando mataron a todos los que estaban ahí en Cañaverales, se hizo el muerto, porque ahí hubo tiro de gracia, y bueno, no le dieron tiro de gracia. El Capi fue uno de los que gestionó la embarcación para el traslado de la droga. ¿De Paya? Sí, incluso las intervenciones telefónicas que hicieron, parte de ellas, al hijo de Noé Sterling Vázquez, que luego cayó preso. ¿Está preso él? No, él fue descargado en los dos procesos, tanto en ese proceso como en el último proceso, que fue que encontraron a una persona que trabajaba en su encontraron una droga en su casa, en la finca de su casa, pero sí. Condenaron al sereno a 30 años. Al sereno de la casa, sí. Mamacita, condenaron. Hay gente con suerte. Pues este señor llamó a Noé Sterling, según las cintas, las conversaciones que se pudieron conocer en ese tiempo de lo de Paya. ¿Allá? Para sí. Que ustedes saben que el hijo de Noé Sterling Vázquez dijo que él rentaba botes, que él, ese sí, era su trabajo, pero que no era para el narcotráfico. Que él rentó y que si usaba, en lo que lo usara, si lo usaban, ese no era problema de él, ¿no? Exacto, él salió descargado de ese proceso, ha salido descargado del otro, estuvo en la cárcel de Anamuya, San Pedro, Higüey, la Altagracia. Bueno, pero hay un ingeniero que trabajaba con Maconi, creo, que lo llamaron para, el Capi lo llamó para pedirle el número de... Ah, ya, sí fue el número de Sterling Vázquez, y bueno, todas esas conversaciones las divulgaron. La divulgó la, yo no sé si fue la DNCD, pero eso lo divulgaron en el proceso. Lo que sí llama la atención es cómo salió. Probablemente estuvo a favor del Capi, el hecho de que probablemente, o sea, casi con seguridad, que además de ser juzgado como un infractor, era víctima. O sea, porque él había sido tiroteado. Él fue un sobreviviente, él mismo se declaró dichoso. Él dijo, yo me he salvado de milagro. Entonces, cuando los jueces y el mismo Ministerio Público pondera la situación de él, pues él no agredió, él no cometió homicidio. Se le juzgaba por una droga que además no existía, porque recordemos que en el caso Paya no se encontró un gramo de drogas. Siempre se ha dicho que eso fue una matanza producto de un tumbe. Sí, que ahí hubo, como que se dice, cuando hay un debut entre bandas y bandas, pero que no hubo droga nunca. Entonces, lo que sí llama la atención, fue condenado y no llegó a cumplir la pena. Aquí casi droga hubo. Sí, pero no la encontraron nunca.
que no le encontró que quien. La droga nunca hubo en ese proceso. Nunca la presentaron ante un como juez, evidencia. No, ni está pero presentada. La droga hubo. Sí, pero todo el mundo decía, no, que la droga vino por qué sé yo cuánto, que estaba metiendo, pero se sabía que era un problema vinculado al narcotráfico. Ese fue un caso. Pero tú te acuerdas que al coronel que agarraron con qué sé yo cuántos kilos por aquí por Santo Domingo Este, dijeron que era de la droga del caso Paya. Sí decían. Es decir, que la droga realmente circuló. Justo la desaparición de la droga fue lo que dicen que motivó. La frase que andaba buscando es una vendetta, o sea, que había un conflicto serio, y de hecho, después de ese caso, fueron asesinadas varias personas. El caso es que esto aquí, si nosotros nos ponemos a ver el mundo, es la misma gente que hace la misma cosa. Es el mismo círculo haciendo las mismas cosas y caen en el mismo proceso, vuelven y lo liberan y vuelven con la misma cosa. Y entonces dicen después, un seminario para que si o cuando, todos esos gastos y esfuerzos internacionales, bien podrían ahorrárselos porque se lo encuentran una y otra vez. Además, estos tipos, si venían así con sus 600 kilos, muy seguro tenían su conexión en República Dominicana, lo cual te dice a ti que esa estructura a la que él pertenecía, que era el caso Paya, sigue ahí, porque eso claro. No lo va a recibir un... Hasta donde se sabe, Feblis. Un salto para atrás. Y ustedes que están ahí, hasta donde se sabe, nunca nadie más, en el caso, por ejemplo, de Marta Heredia, que llevaba más de medio millón de dólares en heroína, No se sabe quién era el contacto de Marta Heredia, que la iba a ayudar a sacar eso por el aeropuerto. Marta Heredia está solita en eso. Ella esa droga la cosechó en el patio de su sí, casa. Sí, la cosechó y ella se iba a sacar eso sin contacto en el aeropuerto, sin nada. No hay... ¿Y quién va a creer una cosa así? Pero además, Marta Heredia, en un momento determinado del proceso, pidió hablar sin presencia de la prensa. Una de las cosas que ha tenido el mundo delictuoso en este país es poder fiarse de los actores del proceso, porque hay sectores que dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Yo te doy ya la no cosa, se puede hacer acuerdo pero aquí. No se puede hacer acuerdo porque, no. Porque tiene el Ministerio la visión, Público es tramposo. No, y porque lo que hacen es que filtran los acuerdos y estás sí. En una situación... Tramposo, que el Ministerio Público es tramposo. Ajá, desvalido en una cárcel. Yo recuerdo el caso de los indultos. Aquí había un grupo de mujeres que decían, sostenían que terminado casi al final del gobierno de Hipólito Mejía, ellas le vendieron unos indultos, le compraron para darle unos indultos y no le cumplieron. Y se habló mucho de un dinero que corrió por los indultos. Ustedes recuerdan la feria de indultos que hubo en esa época. Yo no estoy diciendo nada que no esté en la prensa, porque pareciera que uno dice un secreto de Estado. No, todo aquí está en la prensa, eso es lo bueno que tiene este país. Y esas mismas personas después dijeron, no, pero nosotros estamos presas. Y ese caso se volvió agua y sal. Así que ya saben, el CAPI, así se conoce, un ciudadano que aunque es colombiano, portaba cédula de identidad y electoral de San Pedro de Macorís y de la Junta Central Electoral, tan celosa de sus documentos, ha sido arrestado de nueva vez y ha sido llevado a los Estados Unidos. Vamos con el director y las cosas que tenemos listas. Hablando de cédulas de identidad y electoral, que la tenía Figueroa Agosto, que la pudo tener el CAPI o que la puede tener cualquier delincuente internacional, casi siempre van habilitadas al vapor. Gente que ha nacido en este país no la tienen difícil. Era el caso de Juliana de Guís, que no conoció otra tierra que no sea esta y no está involucrada en ningún acto delictivo. Y ahí sí que el celo vale. La Junta Central Electoral desde ese año, como ustedes saben, le canceló sus documentos administrativamente. El Tribunal Constitucional dijo que la Junta tenía razón, que fueran ante una corte para que se lo invaliden, no solo a ella, sino a todos los que tuvieran la misma situación que ella desde 1929 hasta la fecha. El proceso, que es un proceso un poco tonto porque la única solución termina en el Tribunal Constitucional, es la anulación, pero bueno, en ese trasiego vamos a ver lo que pasó ayer en un tribunal donde se conoce el requerimiento de la Junta Central Electoral para que esos documentos se han declarado nulos. Hay una historia que hizo Indira Navarro. A la supuesta causa de nulidad ya le venció el tiempo establecido, según los abogados de Juliana de Guispier, los que resaltaron que los plazos para sometimientos a la justicia son de 20 años máximo y ya de Guispier tiene 30 de nacida. Y la Junta Central Electoral la interpuso transcurrido 9 años y 6 meses luego de haberse vencido el plazo. Si la jueza atinente tiene que pronunciar
la extinción, la prescripción de la demanda. Durante la audiencia de este martes, el Consejo Estatal del Azúcar, que intervino de manera forzosa en el proceso, presentó un certificado en el que asegura que los padres de Juliana Deguis no guardan relación laboral con esa institución y que no existen en sus archivos. Es un desastre, no hay archivo, no hay archivo. Y como no hay archivo, se dificulta encontrar esas informaciones. Pero en el Seguro Social, para que sea más organizado, ahí encontramos la certificación en donde consta que Blanco de Guispier cotizaba para el Seguro Social mientras el Consejo Estatal del Azúcar era su patrón. El Consejo Estatal del Azúcar no son vinculantes, no es vinculante al estado civil de una persona. Se ha podido determinar la nacionalidad de esa persona y la falsedad de los datos que se ofrecieron para obtener dicho acta del estado civil. La Cámara Civil y Comercial de Monte Plata otorgó un plazo de 10 días a las partes para que presenten los documentos y argumentos conclusivos y otros 10 días para las réplicas. Bueno, este es un proceso. Ahí voy a utilizar una palabra que utiliza la magistrada Katia Miguelina Jiménez en su voto disidente, en la sentencia que le quitaba la nacionalidad a Juliana Deguis y a todos los que estuvieran como ella, padre de que sus padres fueran indocumentados. Ella dijo, ese es un proceso que, esas son unas medidas que devienen en inútiles. O sea, ese es un proceso inútil, eso no va para ningún lado. Lo único que eso hace es que acredita cómo funciona el sistema, pero eso es inútil. ¿Por qué? Porque una instancia superior, que es el Tribunal Constitucional, ha dicho ya cuál es la sentencia ahí. Y esos jueces ahí son, que apareciera un juez que dijera, no, el Tribunal Constitucional no tiene razón y eso, y queda como un juez que hizo un ejercicio público de independencia y criterio distinto, pero no más. Así que eso no va para ningún lado. Donde probablemente Juliana Deguis tenga algo será en los tribunales internacionales. Permítanos ratificar que recibimos hace poco un comunicado de la Fundación Kennedy de que está asumiendo la defensa legal de Juliana y ha presentado una demanda por ella y por otros más ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pasamos de este tema y nos vamos con Loma Miranda. Aquí sí también cualquiera diría que si un tribunal ya dictó sentencia y dijo que Loma Miranda debe ser respetada, no tendrían que estar en este apogeo hablando de eso, pero sí hay que estar hablando mientras usted vea que los senadores están como un juego de dominó barajando, porque algo puede salir. Vamos a ver lo que dicen algunos ambientalistas sobre la decisión que parecería fortalecer la defensa de Loma Miranda adoptada por un tribunal. Eso es preventivo, no es definitivo, ¿no? Claro, es una ayuda, es un respaldo a esta demanda de que Loma Miranda sea convertida en parque nacional con el propósito de salvaguardar tanto su interés de biodiversidad como las aguas que produce. Es como si fuera una disposición precautoria donde ni medio ambiente ni minería pueden dar permiso. Es algo que se veía venir y algo que ya toda la ciudadanía se ha empoderado de ello. Y es de que Loma Miranda debe ser un parque nacional. Si no fuéramos la plataforma legal, ya no hay forma de Falcondo seguir intentando querer apropiarse de Loma Miranda. Eso es si no atuviésemos a las disposiciones legales. Si nos basáramos en la plataforma legal que tenemos. Pero es tan débil, que la misma Falcondo ahora está intensificando su propaganda. De decir, no, vamos a salvar a Loma Miranda, vamos a explotar todo y después vamos a coronar todo aquello como estaba y lo vamos a dejar igualito. Te digo una cosa, si nosotros dominicanos no seguimos con la misma fuerza con que hemos venido hasta ahora defendiendo esto, probablemente todo lo que es la sentencia del Tribunal Superior Administrativo se nos podría venir abajo también. Entonces, tenemos que seguir con la misma fuerza, creemos sí que es un soporte, que es un apoyo, pero tenemos que seguir con la misma fuerza defendiendo a Loma Miranda hasta que el Congreso decida, hasta que los señores senadores entiendan, como lo entendieron los diputados, de que Loma Miranda tiene que ser un parque nacional. Que el Congreso es y debe ser representante de la población dominicana, y es la población dominicana la que ya ha expuesto, ¿no?, reiteradamente la necesidad de protección de esta zona. Yo creo que los tribunales están necesariamente
presionado por un reclamo muy profundo y muy extenso de la sociedad dominicana. Y cortes que no son ni cortes ni tan altas, como se le dice, han hecho ese tipo de pronunciamiento, ese tipo de sentencia. Pero para mí lo preocupante es que la confabulación del gobierno central y del Senado de la República continúan, confabulación en favor de la estrata níquel. La visita ayer de Calderón y de un grupo de senadores, de nuevo cambiando de posición y haciendo elogio a estrata níquel Falcondo, es una pésima señal. Indica que se está practicando un parlamentarismo de extorsión, por un lado, y por otra parte que este gobierno no quiere tomar una decisión a tono con el sentir mayoritario de la sociedad dominicana y que es capaz incluso de pasarle por encima las decisiones de los tribunales.